viernes. Sin embargo, la Unidad Internacional del Departamento de Investigación y Desarrollo de González dijo que la Casa Digital de Retos es no solo ser informadores, sino formadores. Los Nicolaitas. Me da mucho gusto saludarles, amigos, a nombre de este gran equipo de trabajo de Los Nicolaitas. Ya iniciamos, no sin antes saludar a nuestros amigos que nos sintonizan a través de XESB Radio Nicolaita. Bueno, vamos a iniciar con esta información en donde la Universidad Michoacana, en conmemoración previa al 250 aniversario del natalicio de don José María Morelos y Pavón, realizó un acto en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Aquí el doctor Moisés Guzmán dio todo un recorrido sobre la vida del siervo de la nación. Esto es lo que dijo. Una comunidad, un pueblo, una nación que no conoce su historia, corre el riesgo de perder la memoria y con ello su identidad, raíces y valores, aseveró Moisés Guzmán Pérez, orador oficial de la ceremonia conmemorativa del 250 aniversario del natalicio de don José María Morelos y Pavón, realizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para rendir honor a la vida del ilustre nicolaita. En el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, el historiador recordó el papel que como nicolaita, militar, ecónomo, estadista y luchador social tuvo Morelos a lo largo de su corta vida, invitando a la comunidad universitaria a afrontar la injusticia y la desigualdad, la falta de oportunidades de trabajo y educación. Desde la misma casa de Hidalgo, al igual que Morelos vivió y enfrentó los problemas de su tiempo, ya que no se puede esperar que otros hagan lo que corresponde hacer a nosotros mismos. Morelos fue ejemplo de lo que implica el respeto a la ley y a las instituciones, de lo que es responsabilidad y entereza para mantener vivo el ideal de un mundo mejor, observó el historiador al continuar con su exhorto a los miembros del Honorable Consejo Universitario. Servidores públicos y alumnos, ese ideal por el cual luchó Morelos es el presente que todos juntos construimos día a día, con esfuerzo, trabajo, perseverancia, constancia y patriotismo. Ante el rector de la Casa de Hidalgo, Medardo Serna González, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Isaías Elizarrarás Alcaraz, quien acudió con la representación del gobernador Salvador Jara Guerrero, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, Juan Antonio Magaña de la Mora, el presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, Raimundo Arriel Ortega, y el presidente municipal de Morelia, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, el orador recordó el carácter del siervo de la nación, subrayó su enorme calidad humana sin dejarse trastornar por los nombramientos que tuvo como militar y político, mismo que se adivina con la lectura de su obra Sentimientos de la Nación. Añadió que los nicolaitas pueden lograr sus metas si trabajan en la unidad de propósitos para vencer la adversidad y concluyó, si alguna vez la tradición heroica de sus glorias se rompiera y el eco de nuestros ancestros que con él murieron se perdiera, tocará a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos la responsabilidad histórica de unir el eslabón, evocar su nombre y honrar su memoria, como hoy lo hacemos, es promesa nicolaita. Los sentimientos de la nación que nos dejó como legado José María Morelos aún son vigentes y son los cimientos sobre los cuales se construyó nuestra nación. Son los ideales de justicia e igualdad que inspiraron a nuestros héroes para unirse en un fin común de bienestar como país, señaló Alfonso Jesús Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, al dirigir un mensaje durante la Guardia de Honor y Depósito de Ofrenda Floral realizada en la Casa Natal de Morelos, con motivo del homenaje que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizó por el 250 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón. Posterior al acto celebrado en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, miembros del Honorable Consejo Universitario y de los tres órdenes de gobierno, presididos por el rector Medardo Serna González, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Isaías Elizarrarás Alcaraz, representante del gobernador Salvador Jara Guerrero y el presidente municipal Alfonso Jesús Martínez Alcaraz, realizaron un recorrido por las calles del Centro Histórico con el propósito de visitar la Casa y Museo Natal de Morelos. Acompañados de una comitiva integrada en su mayoría por nicolaitas y al toque de la banda de guerra de la Universidad Michoacana, con el fondo de los estandartes y escoltas de las diferentes escuelas y facultades de la Casa de Hidalgo, las autoridades desfilaron por la Avenida Madero y calles del centro de la ciudad, hasta llegar al Museo Casa Morelos, donde el rector fue invitado a firmar el libro de visitantes distinguidos.
Acto seguido, el contingente precedido por el estandarte conmemorativo del centenario de la Universidad Nicolaita, con la banda de guerra marcando al paso en todo momento, marchó con rumbo a la casa natal de Morelos, acompañado de las diferentes escoltas, entre estas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Dr. Ignacio Chávez, Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ingeniería Civil, entre muchas otras, lugar donde se realizó una guardia de honor y se depositó una ofrenda floral. Al final, el titular Nicolaita se reunió con los medios de comunicación y habló sobre el aumento de la matrícula en educación superior. Así lo dijo. Yo creo que la propuesta de presupuesto se está alineando con una política federal. Hay que tener presente que tanto el gobierno estatal como la universidad tienen que estar cumpliendo políticas federales en materia de educación superior. Como país necesitamos incrementar la cobertura de educación superior al 40% en promedio. Eso significa que de aquí al 2018 al menos 160 mil espacios más tenemos que estar generando las instituciones de educación superior. Esa propuesta de incremento de casi 400 millones de pesos va también con ese ánimo. La Universidad Michoacana va a contribuir porque tenemos la capacidad, la experiencia y la disposición al incremento de la cobertura de educación superior. Estamos ya planeando nuevas carreras, no únicamente en Morelia, sino en los campis de la Universidad Michoacana en Ciudad Hidalgo, en Lázaro Cárdenas, en Zamora y en Uruapan principalmente. El rector Medardo Serna también habló sobre el acercamiento que ha tenido con el gobernador Silvano Aureoles Conejo, en donde han hablado sobre la importancia que tendrá la universidad y la educación superior para el crecimiento de Michoacán. Muy consciente y tiene mucha claridad de la importancia de la educación superior como el principal instrumento para el desarrollo del Estado. Coincidimos ampliamente y como lo he dicho varias veces, vamos a ser los principales aliados del gobierno del Estado, de la sociedad michoacana en materia de educación superior para ampliar la cobertura y alcanzar la meta nacional del 40%. Y en lo que se refiere al tema financiero, ¿qué es lo que dice el rector Nicolaita? Estamos gestionando recursos para cumplir nuestros compromisos laborales. Si lo vemos desde el punto de vista de la diferencia entre el presupuesto de egresos aprobado por el Consejo Universitario y el convenio de sostenimiento, tenemos ese déficit. Hay una diferencia de 1.100 millones de pesos. Es por eso que estamos gestionando y lo vamos a seguir haciendo intensamente. ¿Recuerda cuándo se diseñaron en un principio que se les dio para...? De esos 1.100 millones de pesos, cerca del 80% lo estamos gestionando con el gobierno estatal y el resto con el gobierno federal. Vamos a hacer esta pausa, es muy breve. Regresamos a los Nicolaitas. En la ciudad de Pátzcuaro, el rector Nicolaita se trasladó para asistir como orador oficial para conmemorar el 250 aniversario del natalicio del Siervo de la Nación. Aquí dijo que los mexicanos, y en especial los michoacanos, estaremos llamados por el ejemplo de este prócer de la patria para continuar con un proyecto liberal de nación, sentado en los pilares de la independencia, libertad, justicia e igualdad, tal y como lo plasmó en su obra Sentimientos de la Nación, cuyo contenido no pierde vigencia, ya que son los conceptos universales y eternos. Así lo dijo en la ciudad de Pátzcuaro el rector Nicolaita. Bueno, y pasando a otras cosas, nuestra Nicolaita distinguida es una estudiante de la licenciatura en Físico, Matemáticas e Ingeniería Mecánica. Ha ganado el Premio al Mérito Juvenil 2015 y trabaja en un proyecto para representar a la Universidad Michoacana en la NASA. Ella es Goretti Torres. Soy Goretti Torres Pérez, actualmente estudiante de la carrera de Físico, Matemática e Ingeniería Mecánica. Yo fui embajadora del país de México en Canadá y obtuvimos una medalla de oro internacional, la primera para México en los 54 años de la feria. Fue un orgullo realmente haber representado a mi país. Actualmente estoy desarrollando dos proyectos, uno en energías renovables y sustentables y otro que pienso presentar en la NASA en un año.
Para ello estoy armando un equipo multidisciplinario, un equipo donde podamos apoyarnos mutuamente para así lograr el objetivo. Tengo gente de físico-matemático, de ingeniería mecánica y actualmente estoy buscando a alguien de ingeniería eléctrica para que nos apoye en ese ámbito. El proyecto consiste en un autómata que pueda desarrollar ciertas capacidades para que logre ciertos objetivos. Uno de ellos es que se mueva de una manera autómata, no podemos irlo manejando nosotros, tiene que ser programado, debe ser capaz de identificar objetos y de llevarlos a un sitio específico. Consiste en 3 etapas y la NASA lo hace abierto para todas las universidades del mundo. Yo recuerdo que cuando les dije a mis compañeros que hiciéramos ese proyecto, que armáramos un grupo, les parecía muy complicado hacerlo. Pero la verdad es que si la UNAM pudo, ¿por qué nosotros no podemos? Los Nicolaitas somos gente trabajadora, gente con mucha capacidad y creo que armar un equipo multidisciplinario sería la mejor opción. También gané el premio al mérito juvenil, el municipal y el estatal, hace unos pocos días. Y en esa oportunidad tuve la oportunidad de hablar con el rector y de comentarle un poco del proyecto. Y él nos dijo que nos iba a brindar las facilidades para desarrollarlo. Entonces, ojalá se pueda hacer ese proyecto y seguimos trabajando. Yo siento que jóvenes como nosotros tenemos que seguir emprendiendo proyectos para mejorar el rumbo de nuestro país. Soy Goretti Torres Pérez, orgullosamente nicolaita. Y al acudir a la ceremonia para festejar el 5º aniversario de la creación de Unidad en Ciudad Hidalgo, el rector Medardo Serna anunció que se buscará una estrategia para que la mayoría de los estudiantes tengan acceso al estudio de un idioma adicional. Además dijo que tiene el compromiso de acompañar en el desarrollo de la Unidad en Ciudad Hidalgo, dotándolo de mejor infraestructura y de nuevas ofertas académicas para atender las necesidades de esta zona. Mientras que el alcalde de allá, estamos hablando de Rubén Padilla, anunció que en breve signará un acuerdo de colaboración para crear un centro de diseño donde los estudiantes puedan participar para hacer una propuesta que permita mejorar la producción de muebles, aprovechando de manera óptima la riqueza forestal del oriente michoacano. Recordemos que en Ciudad Hidalgo son grandes productores de madera. Y en otras cosas, quiero decirles que Joel Córdoba Núñez es un conferencista cubano que disertó la conferencia en el Instituto de Investigaciones Históricas. El tema es la enseñanza y la historia. Habló con los jóvenes de los avances y logros que han tenido las ideas pedagógicas en América Latina. América Latina y concretamente México y Brasil son en el campo de la historiografía los países que más trabajos y estudios han realizado sobre el tema de la enseñanza en la historia, no solo a partir del pedagogo, sino a nivel del magisterio, respecto a la manera en que se puede lograr llevar a cabo la enseñanza a otros niveles, afirmó el investigador Joel Córdoba Núñez, invitado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana. El conferencista cubano señaló durante su exposición que en México las instituciones escolares tienen una historiografía bastante amplia, que se articula en excelentes trabajos plasmados con obras realizadas sobre Vasco de Quiroga y Fray Juan de Zumárraga, por mencionar algunas de ellos, los cuales dijo son textos indispensables que hablan sobre la cultura de México y que enriquecen las visiones y enfoques de este tipo de investigaciones. Con la presencia de alumnos y profesores universitarios, Joel Cordes puso una semblanza histórica sobre los avances y logros que han tenido las ideas pedagógicas en América Latina durante los siglos XVI y XVII. Señaló que conocer algunos de los aportes que ha realizado la historia de la pedagogía de estos siglos permite reconocer y enriquecer viejos debates que se hacían en Europa durante esa época, situaciones que aportan propuestas novedosas sobre el conocimiento y la ciencia. Son hechos que permiten identificar nuevas perspectivas respecto al contexto histórico de esos tiempos y la formación académica de sus individuos. En su escudo se ve, dados en armonía, bajo la sombra de la religión, unidos en lazo fraterno, hacia la luz del saber, en la paz y en la victoria. Momento de una pausa y regresamos para ofrecerle más del programa de la Universidad Michoacana.
El Programa de Movilidad Estudiantil Internacional abre su convocatoria para el periodo de enero a junio del 2016. Está dirigida a estudiantes de ingenierías para aplicar esta beca y que de esta manera sea necesario para los estudiantes. Así van a realizar el trámite y el registro en el Departamento de Vinculación y Desarrollo con la maestra Karen Telles. Los horarios es de 9 a 3 de la tarde. Ahí tienen más información. Y pasando a otro tema, le presentamos la sección del Nicolaita en vivo. Es un video que nos lo envía un estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Se llama Adrián Valera García y nos habla sobre los matrimonios igualitarios. Hola, ¿qué tal? El motivo de mi video es proporcionarte información de una manera sencilla y accesible para todo público sobre un tema controvertido que ha acaparado toda la información o mayoría de información de los medios de comunicación. Y esto es el matrimonio igualitario o matrimonio entre personas del mismo sexo. Si bien pareciera que para Michoacán es un tema novedoso, no lo es para el resto del mundo. En lugares, o bueno, más bien países como Holanda, se permite la unión entre personas del mismo sexo desde el año 2001. En México fue en el Distrito Federal donde los diputados de la Asamblea Legislativa modificaron su ley para permitir desde el año 2009 la unión entre personas del mismo sexo. Dicha modificación fue impugnada por el Procurador General de la República en el año 2010 mediante una acción de inconstitucionalidad 2/2010 para pedir a los ministros de la Suprema Corte invalidaran dicha posibilidad o dicha modificación que permitía unirse a las personas del mismo sexo en un matrimonio. Los ministros de la Suprema Corte, que son los máximos intérpretes o las máximas autoridades judiciales en nuestro país, determinaron que nuestra Constitución no establecía el modo o forma en que debía realizarse la familia, en que debía estar compuesta la familia, dando posibilidad a personas del mismo sexo a formar una familia o, en el caso concreto, contraer matrimonio. No así en Michoacán y los demás estados de la República. En Michoacán, hasta hace poco, fue solamente mediante juicio de amparo que las personas del mismo sexo podían contraer matrimonio y ver realizado así pues una aspiración que tenían. Los razonamientos que dieron o postularon los ministros de la Suprema Corte fue que toda aquella ley que estableciera precisamente que el matrimonio solamente podía darse entre un varón y una mujer era discriminatorio. Ven, este es tu espacio, te estamos esperando. Haznos partícipe lo que tienes que decir y aportar en tu escuela, en tu facultad, en cualquier dependencia universitaria. Te estamos esperando, es el programa y el espacio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Utiliza tu dispositivo móvil y en un par de minutos cuéntanos qué información deseas que demos a conocer aquí en el programa de los Nicolaitas. Aquello que tú sabes que merece la pena informarnos, escríbenos. Es tvnicolaita@gmail.com. Te estamos esperando. Además, vamos a pasar tu video al aire. ¡Te esperamos! Se encuentra abierta la convocatoria para la cuarta carrera atlética Nicolaita. Son 8 kilómetros. Es rumbo al centenario de nuestra máxima casa de estudios. Se va a realizar el 25 de octubre a las 8 de la mañana. Aquí varios de mis compañeros vamos a correr esos 8 kilómetros. Vamos por ese centenario. Y le quiero decir que la posta veterinaria cuenta con diversos sectores. Uno de ellos es el encaminado al cuinícola. Aquí los investigadores y los alumnos trabajan con diferentes razas con el fin de estudiarlos más a fondo. Tenemos 200 hembras en reproducción, 24 machos. Y en el área de engorda tenemos alrededor de 800 mil conejos, son los que tenemos en el área de engorda. Las razas que manejamos son la California, Nueva Zelanda, Chinchilla y Negro Azteca. Se realizan lo que son las montas, que consisten en llevar la hembra al macho. Y se están montando alrededor de 45 conejas semanales, que son las mismas que llegan a parir a la semana
Se realiza el destete a los 30 días y el periodo de engorda es de 40 días. El principal objetivo es el producir carne. Ya con la carne, pues algunas se venden en canal y la otra se vende en, se utiliza para hacer jamón, chorizo, carne molida de conejo. De hecho, se vende para mascota y se vende lo que es la canal. El precio de la mascota es de 50 pesos y de la canal es de, está a 66 pesos el kilo. Y también se venden de 70 días para 100 pies, que salen 100 pesos la pieza. Hembras de reemplazo están en 250 de 4 meses y medio. Y machos de 4 meses y medio están en 500 pesos. Se realizan trabajos de investigación, tesis, tesis de maestría, de licenciatura. Pues en la reproducción de los mismos conejos, en la reproducción, en la alimentación, se están trabajando con forraje verde hidropónico, es lo que se está realizando ahorita. El rector Nicolaita Medardo Serna acudió como invitado especial a la inauguración de la central geotermoeléctrica en Los Azufres 3, fase 1 de la Comisión Federal de Electricidad, cuya apertura estuvo a cargo del presidente Enrique Peña Nieto. Aquí es de destacar que investigadores de la Casa de Hidalgo han tenido una amplia participación en los diversos trabajos que se realizan en la zona de Los Azufres, aportando su talento para el complemento de las acciones que el gobierno de la República, a través de la Comisión Federal de Electricidad, desarrolla en la generación de energías limpias para los mexicanos. Aquí en esta ceremonia el rector Nicolaita ocupó un espacio de relevancia entre los asistentes. Los invitamos a que visiten las salas de exposiciones del Centro Cultural Universitario. Justo en torno a la vida y obra de don José María Morelos y Pavón se encuentra abierta esta exposición con horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Visítenla, está también una exposición interesante de numismática, así como varios facsímiles que ahí se muestran. A nombre de este equipo yo me quiero despedir, les recuerdo siempre nuestras redes sociales, estamos como TV Nicolaita en YouTube, en Twitter y en Facebook. Gracias, soy Areri Sánchez, hasta la próxima.